And you make me feel like a rebel, but I will not give you a reason to destroy me more and more again and again. Hola amigos de Maxivisión, nos encontramos en la 15ª maratón del Instituto por Cooperativa de Santa Catarina Badalona, celebrando su 15 aniversario. Hola, buenas tardes, ¿cuál es su nombre y de dónde nos visita? Jacqueline Michelle Chacón Guzmán, yo soy de San Miguel Milpas Altas. ¿Cuántas veces ha participado en este evento y qué lugares ha obtenido? Pues la verdad, esta es una oportunidad grande. Bueno, no sabía de esta carrera el día de hoy. El año pasado tuve la oportunidad de ganarla. Entonces espero en Dios que me dé las puertas y la fortaleza necesaria para volverla a repetir. Y en los próximos días se va a los nacionales. Hoy sorpresa, va, porque no sabía y en la mañana entrené, ¿no? Que ahorita me dijeron, me invitaron, bueno, surgió la oportunidad y considero que sí, va, pero sí voy a estar compitiendo lo que es jueves, viernes y sábado en Quetzaltenango. Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Manuel de Jesús Yacché. Si nos pudiera dar un poquito de información acerca de la carrera del instituto. Con gusto, muy buenas tardes compañeros de toda Maxivisión, que nos siguen a través de Maxivisión. Queremos agradecer la participación el día de hoy, ¿verdad? Vamos a estar dando la maratón, el recorrido de la maratón debido al 15 aniversario del instituto. Esperamos tener una afluencia de varios estudiantes a nivel local y también estamos esperando la afluencia de categorías libres, ¿verdad? Para nivel masculino y femenino. Y queremos agradecerles, ¿verdad?, a toda la presencia de todos los participantes. El día de hoy, pues, el instituto está celebrando sus 15 años. Estamos arribando a 15 años de aniversario y lo conmemoramos iniciando con esta maratón, en la cual, pues, tenemos tres tipos de categorías: categoría libre, interinstitutos y a nivel local. Y vamos a premiar en ambas ramas. Queremos agradecerles, pues, la presencia a todos los participantes el día de hoy. Y por supuesto, pues queremos agradecerle también la presencia de todos nuestros patrocinadores y especialmente, pues, un saludo muy especial a Maxivisión, que el día de hoy nos vienen a cubrir este evento, ¿verdad? Entonces, desde, así como el instituto, pues, hace esta proyección social a través del deporte y la educación que trasciende del instituto. Estamos con el ganador del primer lugar del Instituto por Cooperativa Santa Catarina Badalona. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Eduardo Chun García, para servir. ¿Cómo te preparaste y cómo te sentís de haber obtenido el primer lugar? Bendecido, porque primera vez que gano el primer lugar de aquí del instituto, sin entrenamientos, así, de la nada, corrí. ¿Difícil entonces? Sí, difícil, porque no es tan fácil subir la cumbre. ¿Qué tal organizada la carrera? Bien, la carrera está bonita. Espero que sigan adelante porque este es mi último año del instituto. Buenas tardes, estamos con el ganador de la 15ª maratón de Santa Catarina Barahona. ¿Cuál es tu nombre y tus impresiones? Daniel, me llamo Daniel Córdoba y pertenezco al equipo Don Feli, que es el equipo que está sobresaliendo prácticamente ahorita a nivel Zacatepeque, si no digamos a nivel nacional, que siempre estamos entre los primeros y
pues esta carrera me pareció bonita, con un poco de lluvia, pero ya que nos está bien porque nosotros estamos acostumbrados a entrenar tanto bajo la lluvia como cuando hay sol. Y también ahí sirve para motivar a los jóvenes para que sigan fomentando y haciendo deporte. Bueno, y continuamos con más en Maxivisión, lo que quieres ver.